Escuchaste esta pregunta, ¿te lubis dobrze zjeść o co jesz? Bueno, quizás suena raro, pero simplemente aquí tienes el verbo comer y jeść, o el verbo comer, zjeść. ¿Sí? Cómo puede ser como que comer es jeść y zjeść como en español comer es comer, pero no en idioma polaco obviamente tenemos aspectos, aspecto imperfectivo lo que significa que Me, a mí me interesa solo si la acción duró, ¿sí? si algo eh, o sea, era continuo o algo me puede interesar como perfectivo. Entonces, o sea, ¿lograste a comer? ¿Terminaste? ¿Eso se cumplió? Así que, por ejemplo, en tu vida en idioma polaco vas a usar dos frases que ves por aquí. La primera es... Lubię dobrze zjeść. A mi me gusta comer bien, a? Lubię dobrze zjeść. I y mira, que aquí tienes esta zeta, que tuviste aquí en infinitivo, entonces es aspecto perfectivo. Entonces lo que importa en esta frase es que vos realmin, realmente, para vos es importante el objetivo. Sí, el objetivo de comer, no solo acción de comer y no importa. Sí, lo bien dobreziste. A mí me gusta, gusta lograr, <laughs> lograr a comer bien. Y simplemente cuando estás en el restaurante o algo te da curiosidad qué es este plato. ¿Qué es? Sí, quizás el desconocido ¿qué pan je? o ¿Qué pan es? Sí, usando usted, obligatorio. Y aquí ya usamos nuestro infinitivo normal. So, yesh. Entonces, yesh. Chili, aspecto imperfectivo. Aquí no me importa si ya lograste a comerlo, si ya terminaste. A mí me interesa en este momento esta acción. O sea, ¿qué estás comiendo? So, yesh. Fácil. Si quieres saber más, sobre aspectos, te invito obviamente a YouTube, donde hay toda playlist con los aspectos. Y si quieres el curso integral, en amamosidiomas.com tenemos autodidactas, membresías, grupales. ¡Buyaki!